Soy Mar y estoy muy contenta de que le hayan dado clic a este nuevo video. Chicas, el día de hoy actualizándoles. Ven que en el último video les dije que estoy viendo lo de un trabajo o estaba viendo lo de un trabajo. Gracias a Dios me lo dieron. Hoy ya tengo mis uniformes. Estoy muy, muy, muy contenta. Yo les voy a poner un pequeño clip para que vean ya mis uniformes. Me los estuve probando. Entonces ahorita les voy a poner el clip. Bonitos, nada más me quedó un poquito largo el pantalón y necesito subirle un poquito de dobladillo y tengo que plancharlos. Ya mañana entro temprano y pues el trabajo es de maestra. Para las que empezaron conmigo a ver mis videos hace un ratito, pues saben que soy educadora. Entonces por pandemia, pues ya ven que fueron lo de las clases virtuales. Mayita, ¿qué haces? Fueron lo de las clases virtuales y ahorita están retomando otra vez presenciales. Entonces tuve la oportunidad otra vez de reintegrarme, estoy muy contenta. Entonces pues ya chicas, gracias a Dios, se dio ese pequeño trabajito. Es de educadora, ya saben, para preescolar. Entonces voy a estar en el primer año de preescolar, o sea, súper bonito. El día de mañana entro a las 7 de la mañana y estoy muy contenta. Permítame porque un vecino me habla. Ya chicas, es que me estaban hablando. Pero bueno, les digo, entonces ya. Gracias a Dios tenemos este trabajito, estoy muy contenta. Pues ya mañana empezamos nuestra jornada laboral. A las 7 de la mañana tengo que entrar más temprano porque van a ir a ver lo de mis huellas y todo eso. Y como es preescolar con horario extendido para lo que es guardería, entonces pues está súper bien porque es un tiempo extra para las mamis que trabajan y todo eso. Entonces está súper bien, chicas. Estoy muy contenta, muchísimas gracias por todos sus comentarios, por sus ánimos. Y yo amo ver mi pinito, ahorita lo voy a prender. Pero ando viendo, que les digo que voy a planchar el uniforme. Aparte tengo bastante ropa que quiero lavar. En el último video vieron que lavé uniformes del gordo, pero ahorita tengo ropa, entonces voy a empezar a lavar, yo creo. Porque ya mañana si me voy a trabajar y todo, voy a andar más a las prisas.
en dónde voy a empezar a lavar ahorita. Esa es la actualización que les quería dar. Y pues nada, ya vamos a empezar a lavar, Miren, chicas. chicas, aquí ya tengo la ropita. Esta es ropita negra. Tengo ropa de color. Y tengo esas cortinas que estuve quitando. ¿Vieron que pusimos las nuevas de Navidad? Ahí está la mallita. ¿Vieron que pusimos las nuevas de Navidad? Entonces las que quitamos las tengo que lavar. Son esas. Y tengo una playera roja. Esa es la ropa que tengo. Según no es mucha, pero pues luego así decimos y a la mera hora sale más, ¿verdad? Entonces voy a estar lavando esto. Y pues ya, acompáñenme, chicas. Por otro lado, les quería mostrar que nos costó un montón encontrar zapatos, porque pedían en especificación que fueran negros, cerrados. Entonces fueron los mejores que encontré, según yo. Miren, chicas, son estos de aquí. Anduvimos ahorita corriendo, antes de que se fuera el gordo, lo puse a correr para que no fuera yo sola en la tarde. Ya saben, porque luego igual llueve, entonces pues ya, que él me Estuvimos acompañara. comprando calcetas, pero de esas que son de colores pues sólidos, sin ningún tipo de dibujitos o letras. No me gustan tantos de estas, pero pues bueno, es para el uniforme, lo que son negras, azul marino, grises, y pues esas grises un poquito más claras, según yo están bien. Y también estuve comprando una acetona de esta que es pura. Y es que, chicas, aún no se me ha querido quitar todo el esmalte. Todavía tengo un poco por ahí, ¿se dan cuenta? Ahorita ya me voy a poner a llenar la lavadora, pero les decía de los zapatos, puse al gordo a correr conmigo para que ya no tuviera que ir en la tarde, porque luego igual para los pasajes y todo eso, queda un poco retirado del centro donde vivimos ahorita, y aparte los camiones tardan un montón en pasar, entonces le dije, ¿sabes qué? Mejor de una vez antes de que te vayas a trabajar, hazme el favor. Entonces ya me llevó y les digo que lo de la acetona, porque no se me quiere quitar, todavía tengo esmalte, un poco. Y hoy que les digo que fui por los uniformes y todo, me dijeron que no tengo que tener ya nada de esmalte, pero pues no tengo la culpa, ya me traté de quitar con todo y ven que no se pudo. Pero hoy voy a volver a intentarlo, a ver qué onda. Y ya me voy a poner a lavar, chicas. Es un poco tarde, como pueden ver, el clima no está tan bonito, pero espero que con la centrifugada y todo salga casi seca. Entonces voy a estar haciendo eso, chicas. Y ya, acompáñenme. No me acuerdo, les quería contar otro chisme, pero ya no me acuerdo. Pero sí, chicas, es eso, lo del trabajo que les comentaba. Y ya, eso es todo, chicas. El día de mañana, sí, que a ver qué tal me voy a organizar con los videos, para poder hacer las cosas. El gordo me dijo que otra me estaba ayudando muchísimo en hacer algunas labores. Nos vamos a tener que repartir. De por sí nos repartíamos cosas, ustedes veían en algunos videos, pero ahora más que nunca, porque pues voy a venir ya un poco tarde. Ah, y aparte tengo que hacer unos cursos, es lo que les iba a contar. Tengo que hacer unos cursos en computadora y todo, y yo no tengo computadora, entonces tengo que ir a un ciber, y también eso va a ser algo tedioso. Saliendo de trabajar voy a tener que pasar a un ciber. Entonces voy a ver cómo morgarse con los videos. Ahorita subí el del martes y espero subir este video el viernes. Y pues a ver cómo voy a ir con los videos, chicas. Espero irme adaptando. Pero bueno, también les quería actualizar un poquito. Y ya vamos a llenar la lavadora porque aquí me voy a ir en puro wiri wiri y no voy a lavar, ¿verdad? Acá siempre mi negro me viene a robar el agua. Y es que él tiene su cacerolita de agua y todo, pero al muchacho le gusta la agüita fresca cuando recién la traemos. Entonces, pues bueno, aquí lo dejo que tome un poco. ¿Verdad, Balucito? A quien lo quiera, mi negro. ¿Ya te vas? Adiós. Bueno, chicas, ya saben, voy a estar ocupando el salvo multiusos. Ese es el que he estado ocupando últimamente. Ya saben que me gusta muchísimo y se los súper recomiendo. Ese se los enseñé en el último video de compras. Entonces, pues te vamos a estar ocupando. Y ya llené mi lavadora. Voy a estar midiendo mi jabón, ya saben. Y le voy a dar una pequeña vuelta, como de tres, nada más para que haga un poquito de espuma. Para las que luego me preguntan, aquí ya hice espuma. Voy a meter mi primera ropa, que va a ser la de color en esta ocasión, porque no tengo ropa blanca, entonces ropa de color, chicas. Pero para las que me preguntan, la marca de la lavadora es Daewoo, 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 creo que es Daewoo, ándale, Daewoo, de 12 kilos. Aquí está toda la información. Y pues es una lavadora de dos tinas.
En este caso, si ustedes pueden o tienen una manguera, lo pueden llenar con manguera. En este caso, como yo no tengo, la lleno a cubetadas, como ustedes ven, porque luego me preguntan, entonces, pues bueno, yo no tengo manguera, pero se podría si ustedes tuvieran, pero bueno, entonces yo lo lleno a cubetadas y ya es de dos tinas. Yo después de que se lava aquí, saben que la saco al lavadero, la enjuago en el lavadero, si es ropa blanca, a veces le tallo lo que es puños, alguna mancha, etc. Pero bueno, chicas, aquí está la información. Ya vamos con la primera tanda. Voy a estar poniendo la ropa de color, chicas. Va a ser la primera tanda. Tengo de estos que son como afelpaditos, pero es de color. Entonces esta va a ser la primera tanda. Ya van las cortinas, chicas. ¿Qué haces en negro? ¿Qué haces en negro? Ay, que lo quiere a mi Bayu precioso. Hola, papá. Bayucita. Bueno, chicas, en lo que yo he puesto mi primera tanda de ropa, aquí me puse mientras a planchar el uniforme que les había comentado. Y pues, perdonen ustedes, pero no soy la mejor planchando, chicas. Pero bueno, aquí estoy haciendo mi mayor esfuerzo para que quedara bien este uniforme, porque si estaba algo arrugado, entonces pues aquí ya pueden ver eso, chicas. Me voy a tratar de apurar para seguir con la ropa. Ya hizo, chicas, la verdad ese jabón hace demasiada espuma y ahorita ya terminó el ciclo, así que le voy a sacar el agua para enjuagar esa ropa. Chicas, como pueden ver, ya saqué esta ropa, ya la enjuagué. Ahorita volví a llenar esto y le voy a estar poniendo un poquito de Poet. Aquí pueden verlo, es este de aquí, que también sirve para echarle la ropa y pues desinfecta, está súper bien. A mí me gusta mucho este, que es el azul, huele muy rico. Entonces le voy a estar poniendo un chorrito y le voy a estar dando otra vuelta. Listo, chicas, ahora voy a estar poniéndole suavitel. Lo voy a poner aquí mismo. Bueno, ya lo voy a llenar. Este es un poquito más rápido porque ahorita el clima está feo, les digo. Entonces lo quiero hacer más rápido para que se me seque, aunque sea se me ore. Voy a estar ocupando este que es suavitel, es el morado. Es el que voy a estar ocupando en esta ocasión, chicas. Bueno, mis chicas, dejé la lavadora trabajando y en lo que acababa el ciclo me puse a lavar esos trastes. Eran poquitos, pero para desocupar igual el lavadero y pues ya ir avanzando en otras actividades, en otras labores, chicas. Ya saben, lo que siempre hacemos, el trabajo de la casa nunca, nunca se acaba. Pero bueno, chicas, si a ustedes gustan este tipo de videos de limpieza, motivación, pues las invito a suscribirse a este canal. Es completamente gratis y yo se los agradecería infinitamente. A que activen las notificaciones. Si pueden compartir alguno de mis videos, pues muchísimas gracias. Igual a seguirme por Instagram, por allí igual estoy muy activa. Y pues nada, chicas, aquí yo estoy acabando. Vamos a seguir con
la lavada. Aquí ya como pueden ver estoy exprimiendo la ropa, chicas, para pasarla a la centrífuga. Aquí les estoy poniendo un pequeño clip, igual para que sigan viendo lo de la marca de la lavadora, porque luego me preguntan. Y pues aquí se las muestro. Y ya después de esto ya saqué lo que es la ropa. Traje mi canastita esta para ir sacando toda la ropa y posteriormente ya estarla colgando, chicas. Así es que esta es la primera tanda que salió, que fue de ropa de color. Y pues continuamos. Chicas, ahora voy con la ropa negra. Ya lavé ropa de color, cortinas. Ahora voy con la negra. Voy a llenar la lavadora. Ya está aquí la ropa. Y vamos a seguir con esto, chicas. Voy a ponerle dos tacitas de estas. Wait until you
lastimar, chicas. Fue el mismo procedimiento que con la ropa de color. Para la ropa negra le estuve poniendo dos tacitas de lo que es el jabón y estuve echándole un chorrito de Poet. Vieron que se los mostré, es para desinfectar y aparte el suavitel. Y aquí ya estoy pasando a exprimir otra vez lo más que podía y ya pasarla a la centrífuga, ya que esta lavadora como que tiene truco y hay que tener como que exprimirla bien para que pueda exprimir, centrifugar bien. Entonces primero es despacito y ya después agarra el ritmo la secadora. Pero para las que me preguntan, pues sale bastante bien esa lavadora, por si están pensando en comprar alguna o algo así. Esta lavadora lava bien, seca bien y les decía es de dos tinas, para las que me preguntan y siguen teniendo ese tipo de dudas, chicas. Pero bueno, aquí compartiéndoles una rutina más de lavado. Por si aún no me conocen, soy Mar y tengo otras rutinas de lavado en el canal, por si quieren pasar a verlas. Otros videos de limpieza, rutinas diarias, también tengo de cocina, entre otros videos. Por allá las espero, chicas. Ahí quedaron todas las cortinas. Aquí está la ropa de color. De este otro lado hay más cortinas. Por allá puse unas camisas igual negras. Acá hay otras playeras negras. De este lado puse la bermuda. Aquí puse unas jergas que igual estuve lavando. Chicas, y aquí están las pijamas. Son un poquito gruesitas, son estas de felpa. Aquí puse pantalones de esos cortos. Por este otro lado igual estuve poniendo lo que fue este suéter, que es un poco grueso. Igual este ya está seco, bueno, centrifugado. Y estas camisas que son así como de cuellito, tipo polos y así. Estas ya saben que yo las sacudo y ya mejor las dejo así colgadas por el derecho, hasta les doblo el cuellito ya para cuando estén secas ya nada más las pueda agarrar así el gordo y listo. Pero miren, chicas, aquí ya quedó también aquí.
Bueno, chicas, ya después, un poco más tarde, después de descansar y ver otros papeles que les estaba comentando para el trabajo, pues aquí ya me voy a tomar un cafecito. Les tomo una botellita que saben que me encanta, me la trajo el gordo porque saben que me encanta Snoopy. Pero bueno, chicas, ya voy a cenar aquí y ya después les voy a mostrar que en el último video les enseñé que lavamos uniformes, más bien el gordo lavó sus uniformes y aquí ya yo voy a traerlos, ya están secos y voy a empezar a doblarlos, chicas. Acompáñenme. Aquí llegaríamos al final de este video. Espero les haya gustado mucho. Si fue así, ya saben que me pueden regalar un like. Se pueden suscribir, activar la campanita. Y pues nada, chicas, nos vemos en un próximo video. Gracias.